El tema del día hoy en TVP Noticias, Tolhuin, la villa turística más linda. Tolhuin está nominado a ser la villa turística más linda de la Argentina y compite con otras ciudades del país, pero nuestro corazón de la isla, por supuesto, le gana por lejos. Está nominado, como decía, en días y se sabrá si obtiene el premio Mejor Villa Turística y, por supuesto, todos a votar por Tolhuin. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a TVP Noticias en esta edición de jueves, por supuesto, aquí por la televisión pública Fueguina, en este día especial, día del camarógrafo y camarógrafa en la República Argentina. ¿Cómo estás, Caro? Víctor, buenas noches a toda la provincia. Por supuesto, un feliz día a todos los camarógrafos, tanto del sector privado como el público aquí a nuestros camarógrafos. Usted no se lleva bien con los camarógrafos por lo que me enteré en los pasillos del canal recién, ¿no? Hay un conflicto a resolver en las próximas horas y no me parece que tenés un futuro complicado aquí en la TV Pública. Nos llevamos muy bien. Perdonen que mostremos los trapitos al sol, pero pasaron cosas en el día de hoy, donde la conductora es protagonista. Hay muchos, no, le digo al sonidista que no traje nada para los camarógrafos, simplemente un cariño, un abrazo y un deseo de trabajo para el futuro. Bien. Qué chamullero, ¿no? Me puedo candidatear. Bueno, tenemos un día con mucha información para esta edición de TVP Noticias. Déjame mandarle un saludo muy grande. ¿A quién? A Gustavo Giglioni, que me estuvo cubriendo. Sí, un genio, un grande. Así que, nada, Gustavo, te debo un regalito. Bien. Iba a decir algo, pero no puedo quemar el regalo. Bueno, lo dejamos ahí. Ahora vamos a los principales títulos del día. Bien, y vamos a hablar hoy en TVP Noticias de una jornada de reciclaje. Hay voluntarios de la Fundación Garraham que realizaron una jornada este fin de semana donde se recolectaron tapitas, CDs, DVDs, entre otros elementos. Pero también vamos a hablar de la MUNI, que lanzó su programa Recicla y Viaja, donde el lema más importante, por supuesto, es la reutilización y transformación de objetos. Finalmente, Solari fue detenido, acusado de pedofilia. El expresidente de los bomberos voluntarios en Ushuaia se entregó ante el pedido de captura que le había emitido el Tribunal de Juicio de la ciudad capital de nuestra provincia. Eduardo Aníbal Solari, de 62 años, tiene 3 causas pendientes, 2 de ellas vinculadas a la producción de pornografía infantil y el grooming, al relacionarse con menores de edad a las que solicitaba videos e imágenes mostrando sus partes íntimas. Y ya está funcionando la aplicación 3.0 del Banco Tierra del Fuego. Luego de 2 días de trabajo de migración, el Banco de Tierra del Fuego lanzó su nueva plataforma de home banking y también la app BTF 3.0. Estas dos ya están en funcionamiento y se nota no solo una mejora en la seguridad informática, sino también en la dinámica con el usuario y una estética más moderna. Y vamos a comenzar hablando, lo decíamos recién, ¿no?, del programa de reciclaje y cuidado del medio ambiente de la Fundación Garraham, que en Tierra del Fuego tiene una actividad realmente muy importante, tanto en la ciudad de Ushuaia como en Río Grande. Justamente en esta última ciudad, hoy se realizó una jornada en el cuartel de bomberos voluntarios, ahí en el barrio Perón. La visita a Tierra del Fuego de la coordinadora, justamente, de esta campaña de reciclaje y cuidado del medio ambiente de la Fundación Garraham, hablamos de Patricia Gavilán, que estuvo acompañando a Mónica Becerra, frente de esta campaña en nuestra provincia. Tenemos la separación de tapitas por color, estamos recibiendo CD, DVD, llaves de bronce y bueno, nos han traído más tapitas como siempre. Y bueno, con todos los que nos vienen a ayudar, que se ponen los guantes y pasamos una tarde amena y bueno, y hoy más que felices porque tenemos a
nuestra coordinadora del programa de reciclado, la licenciada Patricia Gavilán, que ha venido desde Buenos Aires. Estuvo con una jornada en Ushuaia ayer, que cargaron 2 camiones y medio. Y bueno, y hoy están viendo cómo trabajamos nosotros y conociendo a toda la gente voluntaria que hay acá en Río Grande. Bueno, Patricia, esto es una cadena que involucra a mucha gente a lo largo y ancho de todo el país. Aquí es donde comienza todo y termina todo en el centro de acopio en la ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Siempre cada una de las partecitas, ¿no? Es importante. Desde el inicio, la separación en origen, como se dice, pensar antes de tirar. Una vez que tenemos los elementos en la mano, estos materiales reciclables, somos los únicos responsables de darles un destino diferente que no sea la basura. ¿Por qué es tan importante poder colaborar con él? Porque estamos colaborando con nuestro planeta, porque todos estos elementos vuelven a la cadena de consumo transformados en nuevos productos luego del proceso de reciclaje. Y a la vez, nosotros todos estos materiales luego del proceso de reciclaje los transformamos en dinero que se termina transformando en salud, para poder ayudar a todos los niños del país que se atienden en el Hospital Garrahan. Es muy importante entonces seguir colaborando. Muchas gracias. Gracias a ustedes, porque también son un eslabón importante al ayudarnos a comunicar todo lo que acá Mónica en la ciudad hace, que es un montón. Quiero agradecer profundamente a nuestra referente voluntaria, Mónica Becerra, y a distinguirla de una forma especial, porque realmente el trabajo que hace voluntario es increíble. Gracias. Bien, y hablando de la importancia de reciclar y del cuidado del medio ambiente, hay que decir que el municipio de Río Grande lanzó días atrás el programa Recicla y Viaja, este programa que está destinado a jóvenes de los penúltimos años del colegio secundario, que juntan, por supuesto, todos los años envases PET y de esta manera colaboran con el medio ambiente y, por el otro lado, juntan dinero para su viaje de egresados. Queda un día para que los chicos puedan anotarse. Un concurso que tiene como objetivo primeramente generar una conciencia ambiental en los y las estudiantes y a su vez darle una mano a los estudiantes que se encuentran en el anteúltimo año de nivel secundario en financiar de alguna manera lo que son sus viajes de egresados, cenas de egresados, buzos y demás que tienen preparado ya para el año próximo, que va a ser el año en el que se egresen, ¿no? Así que ya habiendo pasado lo que fueron las Olimpiadas Estudiantiles, que es el concurso destinado a los últimos años, se viene el Recicla y Viaja que va a comenzar ahora el 3 de julio efectivamente con su lanzamiento. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? Los estudiantes en primera instancia lo que podemos contarles que sí es una actividad central del concurso que tiene que ver con la recolección de envases PET, pero a su vez en esta oportunidad viene un poco renovado lo que es el concurso, van a tener otras dinámicas y otras actividades que llevar adelante, entre ellas actividades vinculadas a lo deportivo, vinculadas a lo creativo y vinculado a la solidaridad. A través de diferentes desafíos que van a salir justamente desde la Dirección de Juventudes, conjuntamente, ¿no?, con la Subsecretaría de Ambiente, que es el área con la que venimos desarrollando este concurso. ¿Hasta cuándo se va a extender? Hasta el 30 de junio los estudiantes se van a poder inscribir para participar, los diferentes colegios se van a poder inscribir para participar, y hasta el 21 de septiembre va a durar la competencia. Durante estos 3 meses vamos a desarrollar las diferentes actividades propuestas con capacitación y demás. Bueno, ¿cuáles son los premios? Los premios son premios, como te decía, premios en efectivo. Además de los premios que se va a llevar cada uno de los estudiantes, van a tener premios acumulativos y sorteos y demás que vamos a estar realizando con ellos. ¿Qué monto aproximado? El monto, la competencia en total tiene alrededor de 2 millones acumulados en premios o un poco más que va a estar destinado a este concurso puntualmente. Bueno, es un concurso que siempre ha llamado la atención y cada vez se suman más gente. Efectivamente, año tras año se van sumando más colegios, año tras año vienen participando más estudiantes, pero como decimos siempre, más allá de los premios, es lo que se genera alrededor de este concurso, entre ellos este sentir de comunidad, este sentir de trabajo en equipo, sobre todo en el último año, en los últimos años de secundaria de los chicos, pero además toda una conciencia vinculada al cuidado del ambiente y al reciclaje en el marco de las actividades que desarrollamos en el municipio.
¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos al segmento deportivo de TVP Noticias. En primer término, obviamente, saludar a todos mis compañeros camarógrafos aquí de Canal 13. Yo sí me llevo muy bien con ellos, no como el caso de Caro Salas, pero un fuerte abrazo para todos ellos y para los del ambiente privado también. Un fuerte abrazo. Después lo hablamos, Víctor, a esto de la relación. Vamos a comenzar con el deporte porque algunos habrán pensado que nos olvidamos, pero bueno, lo que fue noticia esta semana con el tema del futsal, la violencia y demás, se llevó gran parte de estas salidas. Hoy vamos a repasar, vamos a escuchar testimonios del conjunto campeón del torneo AFA de fútbol, la gente de Camioneros, que el fin de semana venció a su clásico rival por 4-1, se coronó nuevamente campeón el camión y obviamente estuvimos allí compartiendo con ellos todos los festejos. Sabíamos que iba a ser un partido muy importante, ¿no? El clásico rival de nosotros. Ellos tienen muy buenos jugadores, nosotros tratamos de hacer otro juego, por suerte salió, se vio reflejado dentro de la cancha y pudimos sacar un resultado positivo. Una más para Camioneros, ¿no? Sí, una más. Por ahí, más allá del triunfo, de las copas, por ahí quiero rescatar más el equipo, el compañerismo por ahí que subo hoy adentro de la cancha y como te dije recién, por suerte fue para nuestro lado y volvimos a gritar campeón de vuelta. Bueno, ¿a quién le dedicaste el triunfo? A mi familia principalmente, después de toda la gente camionero que más allá del clima, nieve, agua, siempre está apoyándonos. Gracias a Dios tuvimos esta suerte que, bueno, se nos dio una más, mucho sacrificio y bueno, gracias a Dios nos quedamos con una más, ¿no? ¿La victoria para quién es? No, siempre para la gente de Camioneros que siempre nos alientan. A los chicos que han quedado afuera también, son parte del plantel. Y bueno, para mi familia, para mi hijo que está en Santiago del Estero, ¿no? Bueno, en general, ¿cómo viste el partido? No, bien, siempre son partidos duros, son partidos que se hace difícil porque son un clásico. Salga como salga, ellos dejan todo y nosotros también, entonces salió un lindo espectáculo, ¿no? Bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. No, gracias. Seguimos repasando actividades que se dieron en la ciudad de Río Grande. Hablamos de Muay Thai ahora y un seminario muy especial que se dio en el Centro Deportivo Municipal, en la cancha Alejandro Guata Navarro, porque allí estuvo presente ni más ni menos que el campeón argentino Sebastián Calvo, con gran experiencia en la disciplina, brindando una charla y entrenando con todos los adeptos a esta disciplina. La verdad me siento muy cómodo, muy contento por toda la repercusión que está teniendo, por todo el trato de la gente y todos los que están viniendo a los entrenamientos que estuvimos haciendo en la semana y la convocatoria para el seminario que, por lo que me han dicho, ya supera las 80 personas, así que la verdad que tengo una alegría muy grande y tengo mucha expectativa por el resultado. ¿Cómo fue la experiencia hasta ahora en estos días anteriores? La verdad fue una experiencia muy linda, compartir entrenamiento con los chicos. La verdad fue algo muy lindo, todos vienen dispuestos a aprender y todos valoran mi conocimiento y todo lo que les puedo transmitir, no solo en cuanto a lo que es el Muay Thai, sino en mi experiencia de vida, digamos, lo que yo tengo para enseñarles, de todo lo que me brindó el deporte, así que la verdad que estoy muy contento con todo lo que está pasando. Bueno, es un poco contar tu historia y también compartir un poco, bueno, algunas técnicas de este deporte. Bueno, comencé a entrenar Muay Thai a los 19 años, hoy ya tengo 35, ya van 16 años de Muay Thai para mí. Comencé a competir el mismo año que comencé a entrenar. Yo comencé a competir por el hecho de sacarme el miedo de subir al ring. Nunca me puse como objetivo ser campeón de nada. Yo siempre lo hice por mí y para mí. Y la verdad que hoy, viendo para atrás y todo lo que logré, todo lo que recorrí, me siento muy orgulloso por mí. Y muy contento por todo el cariño de la gente, cómo valora la gente mi carrera, mi escuela, mis alumnos. La verdad que estoy muy contento. Y la verdad que muy feliz para todos mis compañeros, para mí un momento para seguir aprendiendo, igual que el seminario del año pasado también. Es la misma experiencia, muy lindo, muy bueno, sí. Es una experiencia única ya que el chabón es un capo, tiene la técnica, es peleador, permiso. Sabe todo lo que puede saber y yo que soy un peleador de la escuela municipal trato de aprender un montón de esta persona que es campeona nacional. Bueno, y por supuesto también es un compartir con tus compañeros, con tus compañeras de actividad. Sí, también, ya que bien, ahora en este seminario van a venir gente de Ushuaia, Río Gallegos, otras academias de Río Grande, etcétera.
Bien, ahí pasa el repaso deportivo que nos había quedado pendiente de esta semana. Chicos, me voy a esperar hasta mañana, donde vamos a hablar de futsal nuevamente y del patagónico que se viene el mes de julio. Muchas gracias, Coba. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos mañana. Bueno, vamos a cambiar de tema aquí en TVP Noticias. Vamos a hablar de, con el auspicio de CAME, se está organizando en la provincia de Tierra del Fuego, a través de la Cámara de Comercio de Ushuaia, un interesante concurso para los jóvenes empresarios de Tierra del Fuego, Caro. Exactamente, hay más de 80 anotados ya, empresarios de toda la provincia, entre 18 y 40 años. Mañana tienen la última oportunidad para anotarse y participar de este concurso. Quedan poquitos días para inscribirse. La verdad que tuvimos una linda convocatoria. Tenemos más de 80 inscriptos en toda la provincia, superando casi el triple de lo que veníamos adjudicando las últimas convocatorias del 2021 y 2022. Así que estamos contentos por la llegada. Pero sí, quedan poquitos días, hasta el 30 de junio, para inscribirse, porque después, bueno, hay que pasar todo el proceso de selección. ¿Era lo que se esperaba esta convocatoria o ya superó lo que estaba programado? No, uno siempre quiere un poquito más. Ahora queremos llegar a los 100. Y si lo logramos, y bueno, el año que viene iremos por los 200. Así que va creciendo, ¿no?, lo que es el joven empresario, tanto en la ciudad como en la provincia. Sí, la verdad que sí, la llegada a los jóvenes va en crecimiento, acompañada de toda la gestión que hace la Cámara de Comercio de Ushuaia, digamos, y los convenios y los trabajos conjuntos con las otras cámaras de Tolhuin y de Río Grande. Pero la verdad que sí, de a poco vamos llegando cada vez a más comerciantes, emprendedores de todo tipo. ¿Qué deben hacer para inscribirse aquellos que todavía tienen estos días de tiempo? Es muy sencillo, en @ Cámara de Comercio Ush tienen un link que los va a llevar directamente a un formulario de Google con información de llenado muy rápida y ya quedan inscriptos. Lo que sí les pedimos, cada uno se tiene que elegir la terna en la cual le interesa participar. Eso lo encuentran todo bien detallado. Sí, está todas las preguntas fáciles de entender y de llevar a cabo. Bien, el pequeño incentivo, ¿qué los espera para lo que queda del 2023 y lo que viene por delante? Sí, es una mención muy interesante, la de CAME. Siempre es lindo cuando uno tiene un negocio que lo reconozcan, por lo que sea. Pero bueno, en este caso se elige al representante fueguino que va a ir a participar del Premio Joven Empresario Nacional en septiembre, que viaja a Buenos Aires también, a las instalaciones de CAME y al Senado a esa selección, a esa participación. Y después cada mención de honor que va a tener obviamente su elegido para tener aproximadamente entre 8 y 9 premios en la jornada entera, ¿no? ¿Hay un límite de edad? Sí, nosotros tenemos el espectro de 18 a 40 años. Bueno, gran concurso, ¿eh? Me agarraron con el mate en la mano, cebado por los camarógrafos. Mirá qué lindo cómo estamos festejando el día del camarógrafo, ¿eh? Bien. Grande, ¿no? Robertito Navarro. Acá está, Roberto Navarro. Está nuestro amigo Charlie y está nuestro amigo... Dígalo, Cristian Maldonado, que está, por supuesto, se fue unos segundos. Se fue unos segundos. Ya vuelve. Está siendo reemplazado en este momento. Está reemplazado. Son los camarógrafos generalmente de TVP Noticias. Así que salud por ustedes, chicos. Bien, nosotros nos vamos a ir a una pausa después de este momento. En el próximo bloque vamos a estar hablando de este concurso que posiciona Tolhuin como una de las villas turísticas más lindas del mundo. Vamos a ver, por supuesto, si gana. Tenemos que estar todos ahí para apoyar a Tolhuin, que es un pueblo hermoso de Tierra del Fuego. Ya venimos, no se vayan. Bueno, vamos a tocar un tema ahora que nos enorgullece, por supuesto, a todos los fueguinos y fueguinas, porque la ciudad de Tolhuin ha sido seleccionada junto a otras localidades de la República Argentina por la Organización Mundial del Turismo para participar de un importante concurso a nivel mundial, Caro. Exactamente, se trata del premio Mejor Villa Turística. Por supuesto, Tierra del Fuego tiene esta localidad, Tolhuin, el corazón de la isla, que puede llegar a ser esta villa elegida por el mundo como la villa más linda. Nosotros vamos a hablar con el director de turismo de la localidad de Tolhuin, Ángelo Faniani, para conocer detalles de esta premiación y, por supuesto, cómo han recibido esta terna. ¿Cómo estás, Ángelo? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la verdad que, como bien lo mencionaron, muy contento de poder ser parte de uno de los destinos con mayor visibilidad en torno a este nuevo certamen de,
de la edición 2023, que tiene que ver con aquellos pueblos o aquellas villas turísticas que reúnen ciertas características naturales y culturales, como así también la integración con la comunidad, para formar parte de los pueblos o villas turísticas más lindas del mundo. Así que bueno, la verdad que muy contentos en esta oportunidad. ¿Cómo se llega a esta nominación, Ángelo? Claramente, digo, se trata de una iniciativa por parte de la Organización Mundial del Turismo. Esta es la tercera edición. La Argentina, como forma parte también de esta organización, ha convocado a través del Instituto Fluvial de Turismo aquellos municipios, digo, que conforman la provincia y que estarían dentro de o respetando este criterio. Y claramente Tolhuin cumple con esos requisitos. Se trata de la postulación de aquellos destinos o pueblos turísticos que como criterio tengan una población menor a 15.000 habitantes. Así que tratándose de la ciudad de Tolhuin, reúne ese requisito y además, como ya todos sabemos acá en la provincia, también cuenta con atractivos únicos de carácter natural, con una riqueza en lo cultural y claramente, digo, juegan un papel muy importante la comunidad y el sector privado. Ángelo, buenas noches. Quería preguntarte cuáles son las instancias justamente de este certamen. Bueno, en un primer lugar se realizó todo lo que tiene que ver con documentación que también tenía que estar respaldada y enviársela al Ministerio de Turismo y Deportes, quien preseleccionó a estos siete pueblos a nivel nacional. Uh-huh. y luego toda esta documentación es elevada a la Organización Mundial de Turismo, quien en diciembre va a tener los datos correspondientes a cuáles fueron las villas turísticas elegidas y bueno, claramente en caso de aquellos ganadores van a tener el acompañamiento en todo lo que tenga que ver con la gobernanza turística y otro tipo también de acompañamiento. Estábamos leyendo algunos de los criterios, Ángelo, sobre la evaluación que se hace de los pueblos y mucho tiene que ver también con la cuestión medioambiental, ¿no? El cuidado que se hace de los entornos de estos pueblos. ¿Cómo se encuentra Tolhuin en este sentido? Bueno, la verdad que nosotros llevamos adelante políticas en torno a lo ambiental, en torno a lo social y en torno a lo cultural. Si bien se trata de un certamen a nivel turístico, claramente todas estas instancias vinculadas a la sostenibilidad económica, ambiental y social se llevan adelante a través de programas tales como, por ejemplo, compactación de residuos, recolección de chatarras, campañas educativas en los centros educativos, también la plantación de lenga en aquellos lugares que fueron afectadas por incendios. También se conjuga con las nuevas políticas vinculadas a género y diversidad, todo lo que tiene que ver con las áreas vinculadas a juventud, la participación de los jóvenes y, cómo no, también lo que tiene que ver ya propiamente dicho con el sector turístico, y ahí se hace referencia a los convenios firmados con asociaciones, las vinculaciones que se tiene con a nivel provincial con organismos de turismo y claramente a nivel nacional. Así que bueno, todo ese condimento, si se quiere, hace posible que Tolhuin hoy haya sido preseleccionada por el Ministerio de Turismo y Deportes para integrar los siete destinos que van a estar representando a la Argentina ante la Organización Mundial de Turismo, y entendemos de que pasado esta instancia queda la etapa evaluativa por parte de la Organización Mundial del Turismo en el mes de diciembre. Así que bueno, uh-huh, con mucho entusiasmo y en la espera de poder llegar a ser uno de los lugares más bonitos a visitar por parte de todos los turistas que nos, obviamente, que a raíz de esta convocatoria nos van a conocer. Claro, porque esto genera a nivel mundial una prensa muy importante, ¿no?, para la localidad mediterránea. Se va a hacer conocida justamente en todo el mundo. Totalmente. De hecho, en la edición anterior, un municipio de Jujuy, Caspalá, uh-huh, ha sido la ganadora de este certamen. También participó Trevelin. Y si bien este municipio en particular no ha quedado dentro de las villas turísticas, accedió a otra instancia que son los destinos Ouray,
o sea, aquellos destinos que están en crecimiento y desarrollo, y desde luego también tuvieron un muy buen acompañamiento tanto a nivel promocional como en herramientas e instrumentos que permitan al destino poder generarse y desarrollarse, ¿no? Así que bueno, nosotros en esta instancia, si bien entendemos que cada destino que conforma la Argentina tiene una particularidad en lo natural y en lo cultural, nuestro corazón está acá en Tolwyn, y bueno, vamos a seguir apostando al crecimiento y desarrollo de acá hasta diciembre. Muy bien, me imagino Harrington muy contento, ¿no, el intendente? Sí, totalmente, porque digo, para pensar un destino turístico no basta únicamente con asistir a ferias, digo, ferias promocionales, sino también pensar en el desarrollo íntegro de la ciudad, y es en lo que se está apuntando en la gestión del intendente. Digo, claramente, digo, tenemos que pensar en un destino que pueda tener un buen sistema de red de servicios, pues buenas políticas vinculadas a género y diversidad, digo, campañas en lo ambiental. Digo, cuando hablamos de un destino turístico lo pensamos desde el lado de la sostenibilidad ambiental, económica y social. Ángelo, muchas gracias y buen trabajo. Felicitaciones, ¿eh? Estaremos atentos a cómo va desarrollándose este certamen. Gracias a ustedes por el tiempo y la predisposición. Un abrazo muy grande. Las otras localidades que han sido seleccionadas, hacemos un repaso rapidito. Tenemos Gaiman de Chubut, La Carolina de San Luis, Laguna Blanca de Catamarca, Los Antiguos de Santa Cruz, Villa Traful de Neuquén y Xavi de la provincia de Jujuy. Son las 7 localidades que han sido seleccionadas por la Organización Mundial del Turismo. Bien, hay que decir que a fines de este 2023 se va a conocer cuál es el pueblo más lindo del mundo, y esperamos, por supuesto, que sea Tolwyn. Por supuesto, tiene todo para ganar. Exactamente. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la empresa textil Barpla de la ciudad de Río Grande, que a fines del año 2015 judicializó un proceso productivo que le exigía el gobierno de la provincia. Esta empresa tuvo en principio un fallo a favor, luego un fallo en contra. Finalmente se reunió en el día de hoy con el gobierno de la provincia, con autoridades de industria, para determinar de qué manera van a continuar estos procesos productivos. Básicamente una definición con la empresa Barpla. Es una empresa que judicializó en el 2015-16 un proceso productivo que es nuevo, que en ese momento pretendía definir pautas de producción un poco más claras, si se quiere, y con algunas exigencias de calidad un poco más rigurosas que los procesos anteriores. La empresa lo cuestionó judicialmente y bueno, eso empezó un proceso que tuvo un primer fallo a favor de la empresa y otro fallo en contra de la empresa, que es el fallo en cámara que ahora está vigente. Así que tenemos que discutir cuál es la continuidad, digamos. Básicamente hoy lo que se define es si la empresa puede seguir produciendo con el viejo proceso o se tiene que ajustar al nuevo proceso. En principio los elementos legales indicarían que esta es la segunda opción. Así que bueno, es algo que hoy vamos a tener que definir. Me parece que es importante también que sea un tema que quede zanjado antes de la prórroga. Me parece que le quita ruido también a la otra discusión, y que además es razonable el planteo de que la empresa tenga que cumplir esas pautas de calidad para poder obtener los beneficios del régimen, ¿no? Bueno, justamente estamos hablando del contexto de la 19.640 y el cumplimiento de los procesos productivos que se establecen en esta norma. Sí, exactamente. Digamos, son beneficios fiscales que requieren cumplimiento de procesos, que tienen que tener cierto nivel de integración, si se quiere, y rigurosidad para poder controlar también, ¿no? Los procesos viejos, en algunos casos, en este caso puntual, no te daban pautas de lo suficientemente claras y concretas para que uno pueda sacar conclusiones fehacientes y concretas, esto quiero decir, sobre el cumplimiento o incumplimiento de un proceso. Eso era necesario corregir, y en el proceso del 2015 se establecen esas pautas y bueno, nada, me parece que es importante que esto ya quede zanjado y que finalmente la empresa seguramente va a seguir produciendo de la misma manera, pero va a tener que haber otra rigurosidad de parte de la empresa en primera instancia y después nuestra de control para verificar que esas pautas se cumplen. Bien. Bien, hoy en la ciudad de Río Grande se llevó a cabo la quinta sesión del Consejo Deliberante de la mencionada ciudad, presidida, por supuesto, por su presidente, el doctor Raúl von Tartusen, en donde se aprobaron varios dictámenes y también excepciones. Por ejemplo, se aprobó el otorgamiento a un predio a la Peña 2 de Abril, la peña oficial de Boca Juniors en Río Grande. También se aprobó la construcción de una plaza en el barrio Malvinas Argentinas, entre otros temas, por supuesto, ¿no? Hablamos con el concejal von Tartusen, que hace un balance justamente de esta quinta sesión.
Nosotros venimos trabajando ya desde hace un tiempo, como es la finalización de la gestión, en activar algunos asuntos que todavía teníamos tramitando en las comisiones, que tenían estado parlamentario, así que hoy habrán observado que se aprobaron muchos dictámenes de comisión y no así tantos asuntos de presentación de proyectos. Nos pusimos de acuerdo en ir sacando primero los asuntos presentados para luego ir presentando algunos proyectos nuevos. Hay muchas excepciones. Yo hace algunos días decía de que es necesaria la reforma del Código de Planeamiento Urbano porque ha quedado viejo, vetusto, y eso conlleva a que al Consejo Liberante vengan muchísimas presentaciones para exceptuar de ese Código de Planeamiento. Entonces, si hay mucha gente que nos pide la excepción, significa que ese código ha quedado totalmente vetusto y antiguo. Así que aprobamos muchísimas excepciones, más que nada en lo que respecta a habilitaciones comerciales, que por ahí es lo más importante, ¿no? El comercio es el motor que genera también empleo, entonces entre los concejales nos ponemos de acuerdo siempre y cuando cumpla con las condiciones de seguridad e higiene, aprobar las excepciones para que se puedan habilitar. Luego tratamos diversos asuntos que tienen que ver con discapacidad, por ejemplo un proyecto muy importante que presentó el concejal Abreu, que tiene que ver con la capacitación constante que se le tiene que dar a todos los funcionarios del municipio de Río Grande. Por ejemplo, es una emulación de lo que sucede con la ley Micaela, por ejemplo, de que todos los funcionarios estamos obligados a tener una capacitación. Lo mismo va a suceder a partir de ahora a todos los funcionarios municipales con respecto a la perspectiva, con respecto a la persona con discapacidad. Nos parecía muy importante eso, así que lo aprobamos, lo tratamos hace algunos días y ya lo aprobamos sobre la tabla. Bueno, como eso, diversos asuntos que tienen que ver con el día a día de los riograndenses, cordones cuneta, nombre de calles, alguna pavimentación, nombres de barrio, la creación de una nueva plaza en el barrio de Malvinas Argentinas, bueno, diversos temas de la ciudad. Bien, tenemos que hablar nuevamente del Banco Tierra del Fuego. Habíamos contado en los días anteriores que comenzaría a funcionar el nuevo Home Banking, también la nueva aplicación 3.0 del Banco de Tierra del Fuego, luego de varios días donde se realizó un proceso de migración. Bueno, finalmente hoy entró en funcionamiento. Más de 10.000 clientes ya comenzaron a ingresar, tienen que ingresar nuevamente a esta aplicación o al Home Banking, bajar esta aplicación nueva, descargarla y comenzar a operar con este servicio. Lo único que cambia en este primer ingreso o cuando se realiza la primera vez es que al acceder envía a nuestro correo electrónico este sistema un código. Luego ingresamos con ese código al Home Banking para validarlo y ya podemos ingresar al nuevo sistema y comenzamos a operar con normalidad. Estas actualizaciones presentan una interfaz renovada, mayor agilidad en las operaciones y una experiencia consistente en distintos canales. Esta nueva plataforma, les comentamos, cuenta con una estética renovada y también agiliza las operaciones tradicionales. Hay que decir que entre sus beneficios se incluye una simplificación en la generación de token, se elimina la necesidad de utilizar una clave de acceso, también mejora la visualización de movimientos históricos de pagos y transferencias. Otra de las características es que esta experiencia es a partir de ahora uniforme en todas las plataformas, tanto la PC como la app, y una vez habituados a este nuevo entorno va a ser más fácil hacer gestiones entre los distintos canales. Este nuevo Home Banking 3.0 es más simple, más amigable, más intuitivo, en pocos clics se pueden tener un mejor acceso a todos los servicios y también permite ver los vencimientos y los pagos realizados, más simplificados con semáforos que indican la cercanía de las fechas de los vencimientos. A partir de hoy entonces entró en funcionamiento este nuevo Home Banking del Banco de Tierra del Fuego. Por supuesto, siempre que haya dudas se pueden acercar al banco y también hay que tener en cuenta que en la página BTF también se puede encontrar más información sobre cómo utilizar estos nuevos canales. Bueno, muy bien, tiene varias cuestiones modernas esta aplicación. La estoy viendo justamente en este momento. Hay quizás, en la mía por lo menos, ajá, algún error que tiene que ver con la gráfica, porque me sale, por ejemplo, el nombre de la tarjeta de crédito y arriba del nombre encimado, uh-huh, me sale el número que tengo que pagar, ¿no? O sea, hay cuestiones que por ahí deben resolverse que seguramente lo harán en los próximos días. Una crítica constructiva nada más, ¿no? Por ser el primer día. Claro. Hay que decirlo. También, por supuesto. Nosotros con esta información nos vamos a la primera pausa, ya venimos. En el taller
el Espacio Tecnológico de la ciudad de Río Grande abrió sus inscripciones para sus talleres de artes y también de oficios tecnológicos. Estamos hablando de robótica, entre otras propuestas, por supuesto, que tienen que ver con la tecnología, y esto va a ser en sus diferentes espacios en la ciudad de Río Grande. Conocemos más detalles sobre todas estas propuestas. Tenemos las inscripciones abiertas, los vecinos y vecinas se pueden acercar a inscribirse en modalidad presencial o a través de nuestro link en nuestras redes, Espacio Tecnológico RGA, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Cuáles son las sedes donde el Espacio Tecnológico está funcionando? Bueno, el espacio funciona aquí en Pellegrini 520, y desde la academia realizamos la propuesta de las ofertas de los cursos formativos en artes digitales y como extensión, desde hace poquito tiempo tenemos la propuesta del centro de formación laboral y tecnológica que está en zona sur de nuestra ciudad. Nuestras actividades están vinculadas con la inclusión digital, el acercamiento a la tecnología. Trabajamos distintos ejes vinculados al desarrollo, la programación de videojuegos, computación, ilustración digital. Tenemos un segmento donde estamos proponiendo siempre distintas propuestas, que es el segmento de adultos mayores, que son parte de nuestra gran familia de la academia. Y para ellos ofrecemos redes sociales, aprende a usar el celu, el club de adultos en tecnología, tenemos un espacio variado de clubes que están funcionando aquí en el Espacio Tecnológico, en Pellegrini y también en Zona Sur. Este esquema de clubes comenzó el año pasado, la propuesta fue pensada para conformar comunidad sobre aquellas artes que trabajamos y que estudiamos a través de la academia. Bueno, vamos al tema judicial porque tenemos que hablar de Eduardo Aníbal Solari, de 62 años, expresidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la capital de nuestra provincia. Tenía pedido de captura, ¿no?, dictada por el Tribunal de Juicio de la capital foguina. Finalmente, Solari, quien está vinculado a causas de pornografía infantil y grooming, se entregó en las últimas horas. Exactamente, fue detenido. Solari tiene 3 causas pendientes. 2 de ellas están vinculadas a la producción de pornografía infantil y de grooming, gravísimo, los delitos de los cuales está siendo acusado nada más ni nada menos quien era el presidente de Bomberos Voluntarios de Ushuaia. Se relacionan todas estas causas con menores de edad a las que le solicitaba videos y también imágenes mostrando sus partes íntimas. Y 2 de estos casos son de una chica de 14 años a la que le daba dinero por ello, según pudo comprobar la justicia, y a otra de 8 que lo hacía aparentemente siendo amenazada. Solari ya posee, atención con esto, con este dato, ya tiene una condena y además deberá enfrentar una tercera causa por robo agravado, ante lo cual ahora el Tribunal de Juicio deberá fijarle fecha de juicio oral dentro del próximo año, dado que el Código Procesal establece no puede pasar más de un año detenido sin juicio, ¿no? Por lo pronto, la policía esta tarde lo entregó al servicio penitenciario, que ya dispuso de su alojamiento en el pabellón correspondiente a abusadores. Bien, esta causa gravísima entonces contra Solari, detenido finalmente, que será seguramente sometido a juicio dentro de muy poco en nuestra provincia. Ahora tenemos que adelantar lo que va a ocurrir en minutos, cuando comience la hora perfecta, porque estamos con Cristian Mesa. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, muchas gracias acá por recibirme, saludo grande para todos allí, Monito, Caro, y por supuesto el saludo grande para nuestros compañeros todos camarógrafos, porque son los primeros a los que hay que saludar hoy, si por queremos que las cosas salgan bien, ¿no? Por supuesto. Grandes amigos, Cristian, en este tema de hacer televisión, siempre, ¿no? Sin ellos, los mejores aliados. Porque te pueden tirar un plano y te matan. Exactamente. ¿Eh? Así que hay que llevarse bien. Siempre son los mejores aliados, siempre. Tanto acá en el estudio como yo he convivido durante muchos años afuera, ¿no? Y con te todos quieren, ellos. Lo sabemos.
Sí, todos nos queremos, hasta que llegue un momento. Hasta que llegue ese momento. ¿Qué tenemos para hoy, Cristian? Bueno, hoy estamos preparados para compartir, por supuesto, gran parte de la actualidad, porque hace algunos minutos atrás se confirmó que mañana, hay finalmente paritarias. Todas las semanas estuvo aguardando este momento. Mañana hay paritarias. Vamos, hoy dimos la oportunidad a los sindicatos para estar presentes y para brindar su postura, la situación que nos podían ellos pintar de los escalafones seco, húmedos y también del sector docente, y además de forma conjunta con el propio ministro de Economía, Federico Zapata. Bueno, hay algunas confirmaciones, otros que a última hora, recién nada más, han desistido de participar. La verdad que nos llama mucho la atención, nos lleva quizás a épocas quizás preelectorales, donde quizás algún político decía, no, esta vez no voy a ir porque no me quiero cruzar con este político. Bueno, nos lleva quizás a pensar algo también de por qué las especulaciones de algunos sectores. Así que hoy solitos se van a dar cuenta quiénes son los presentes y quiénes los ausentes también. Bueno, vamos a estar hablando también de, bueno, hablando de temas electorales, ¿no? Uno de los temas de campaña, ¿cuál era? El del puente. El puente, exactamente, hacia la margen sur. Bueno, ¿cuál es la situación del puente? También nos vamos a encontrar con alguna novedad. Una novedad muy esperado. Y el que no responde también brinda una respuesta con eso, Así que vamos a estar con este tema igual. Y algo que no pierde vigencia, lamentablemente, tiene que ver con los alquileres. Así que tenemos... ¿Qué tema ese? Sí, exactamente. Tenemos varias inmobiliarias acá presentes. Creo que algunos van a estar detrás de cámara, otros van a estar en cámara, por supuesto, pero bueno, los integrantes de la Cámara de Martilleros y Corredores de Inmobiliarias van a estar acá. Nos van a decir, por ejemplo, ¿cuánto se necesita o qué hay que tener en cuenta para empezar a alquilar? Sí, es muchísimo, en comparación, por supuesto, con otras épocas. Y no tiene que ver solamente con la inflación. ¿Qué cosa produce justamente esta movilidad en los valores? Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el Airbnb, esta aplicación. Seguramente mucha gente la conoce, otros quizás ahora. Son los alquileres temporarios que, por supuesto, facturan en dólares. Así que esto, la verdad que es muy difícil competir con ellos. Todo esto, y vamos a estar hablando de algunas denuncias también, que son muy fuertes, igualmente del carácter judicial. Así que de todo vamos a hablar en esta noche. Bueno, gran programa, Cristian, para hoy. La hora perfecta, ¿qué hora? Los invitamos en minutos nada más, ahora a las 21. Perfecto, Cristian. Gracias. Bueno, estaba Cristian Mesa, ¿no? Vendiendo justamente todo lo que tiene para hoy en la hora perfecta, que como dijo recién, arranca en instantes nada más. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a hablar de los camarógrafos, del Día del Camarógrafo en la Argentina, que es hoy. Y por supuesto nosotros decidimos homenajear a través de nuestros camarógrafos, que son los que están no solamente en el piso de los programas, filmando cada imagen en los programas, pero también en la calle, ¿no? En todas partes. Están ellos con los cronistas en la calle, aquí con nosotros. Y por supuesto los queríamos homenajear, charlamos con ellos, los van a conocer. Ellos están acá acompañándonos todos los días. Por supuesto, ¿por qué eligieron ser camarógrafos? ¿Cuál es la imagen más elegida por ellos? ¿Cuál es la que más les gustó? Y también un espacio muy importante, muy especial para un gran camarógrafo, un ser muy querido por todos nosotros, como era José Mancilla, que este año lamentablemente tuvimos que despedirlo. Compartimos con ustedes el informe de TVP Noticias. Marcelo Gas Hernández hace 20. Pablo Velázquez y hace más de 20 años que hago. Roberto Navarro. Roberto Pablo Navarro hace 13 años. Sandra Cecilia Vera, 2 años. Cristian Maldonado y hace 5 años que trabajo. Me llamo Rodolfo Carlos y hace 13 años que hago este trabajo. Mi nombre es Juan Pablo Mallorca, soy camarógrafo del canal hace un año. No, todo, como decía el flaco recién, la provincia. Y los dos estados. Varios recitales, no puedo. Mira, a ver, Superbiel en Ushuaia, fue un espectáculo muy lindo y después de todo lo que tiene con música, siempre fue lo que más destacó, que me gustó. El señor Enzo Francesco de Ushuaia. Digamos que me gusta la vuelta de. Sí, me gusta cuando entrevistamos a alguno de radio, por ejemplo, a Pred. El más que me ha preocupado fue cuando me quedé solo con la presidenta en Ushuaia.
podía pasar yo solo y no podía pasar nadie más. Mi mejor móvil o nota fue el partido de futsal. Lo más lindo, que no sabes qué vas a hacer. Cuando empieza el día no sabes qué puedes llegar a hacer. Es muy cambiante. El trabajo en equipo y el compañero. Las experiencias nuevas que te brinda esta profesión, los viajes y el compañerismo entre todos. Salir a la calle. Cuando me voy al norte, cuando me voy al norte a grabar a los chicos, a la familia, a mostrar y el chico acaba de tirar el juego. Aficionado a la fotografía, trabajo mucho tiempo proyectando películas en el viejo cine Rocker. Trabajo también acá en el canal hasta que se jubiló. Así que fue como mi camino que me iba. Mi amor, digamos, por la parte de la cámara. Por Rubén Ibarra. Te enseñó a que podría haber sido una gran profesión, pero después tuve grandes maestros: el Samu Marcolini, el Gato Ríos, el P. Castrioni. Realmente siempre me gustó sacar fotos y tengo grandes amigos de TV Fuego que en su momento me dejaron agarrar una cámara y practicar, y bueno, ahí ya una vez que agarré la cámara lo solté más. Por el destino, supongo, no sé. Con los chicos, decidí trabajar. Yo empecé como editor y después de empezar a ver cómo laburaban ellos, me empezó a gustar el trabajo y nada. Yo creo por mi viejo cuando era chico yo tenía una cámara de fotos que eran las tiritas largas y sacaban fotos de eso y después compré una grabadora, una estimadora Samsung y grabamos con VHS. Me gusta ser camarógrafo porque siempre me gustó contar una historia o relato con imágenes. Muchas, pero cuando terminábamos una transmisión después de algún recital en una época salíamos a tomar una cerveza entre todos y bueno, anécdotas que nos reservamos para acá, los compañeros. Montón. Nada, decir que era un tipo puro, bueno y a lo mejor compañero. Con José tengo miles, pero fue el que me apoyó y me impulsó a ser camarógrafa. Siempre me tiró para arriba. Y los recuerdos con José son varios. El día a día en el canal o los días que salía con él a la calle que practicaba en el exterior o que me enseñaba ciertos trucos con la cámara. Así que, nada, los mejores recuerdos. Tengo una compañera que ya no está. Con Felicito, cuando terminamos de hacer móviles, siempre nos saludamos porque había salido todo bien y nos ponemos contentos porque quería que saliera todo bien, tanto con los compañeros, vamos a saludar. A lo último nos saludábamos todos y nada, era eso. Una gran partida. Y aparte porque aprendimos mucho de tango. No sé, un montón de cosas acá adentro. Siempre, bueno, de él igual aprendí un montón. Así que nada, te mandamos un saludo y allá en el cielo fue. Bueno, por supuesto, el saludo para todos los camarógrafos y camarógrafas de la televisión pública fueguina y también del sector privado, que hay un montón, ¿no? En el municipio de Río Grande, en el municipio de Ushuaia, claro. En distintos organismos hay gente de prensa y siempre hay un camarógrafo para grabar todo lo que vemos en la tele, algunas veces en las redes sociales. Hacen un gran laburo, ¿no? Frío, viento, lluvia. Están ahí siempre con su trípode, con su cámara al hombro en algunos casos. Registrando absolutamente todo. Y vamos a cerrar, Carolina. Sí, le vamos a mandar un saludo también a nuestros camarógrafos que hoy no están, exacto, pero que también forma parte de TVP Noticias: Horacio, Sandra, Juanpi, Pablo también, que estaba en el tape. Le mandamos un saludo a todos ellos y, por supuesto, a todos los camarógrafos de la TV Pública. Exactamente, a los amigos y amigas también de la ciudad de Ushuaia, un abrazo muy grande, y a los amigos y amigas de Tolwin también. Exacto. Vamos a invitar a nuestros tres camarógrafos estrellas. Lo tenemos a Charlie, lo tenemos al Chino y lo tenemos a Navarro. No pueden decir que no. Vamos a cerrar con ellos aquí en el piso. Nos vamos a sacar una foto para perpetuar este momento histórico que estamos viviendo en el Día del Camarógrafo. Mirá. Bueno, salieron en un video recién, en una entrevista. ¿Quién era el camarógrafo que los entrevistó?
No malísimo. Tiene mucha experiencia, ¿no? Se movía. Feliz día, chicos. Feliz día, feliz día. Aquí están. Feliz día, chicos. Feliz día. Para que la gente los conozca, los hombres que están atrás de cámaras, ¿no? Registrando absolutamente todo. Que te levantan la mano cuando dice la luz está acá. Bueno. Claro. Ellos son los que te retan. Así que nos sacamos una selfie. Una foto. Y terminamos a lo Tinelli este. Exacto. Noticiero, ¿eh? Acá. ¿Tiene contador esto o no, no? No, no bueno. Tiene. Derecho. Chao, chicos. Gracias. Y yo sigo con ganas de...